Hola a tothom, benvinguts de nou a la segona part d'aquesta sessió online del seminari, el cinquè seminari d'Arqueologia Experimental del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Moltes gràcies de nou a tots per ser aquí puntualment. I res, veig que l'Esther López ja la tenim preparada per la següent xerrada. L'Esther López Montalvo és investigadora al CNRS, a la Universitat de Toulouse també, és responsable del Laboratori d'Arqueologia de l'Art. És doctora de la Universitat de València des del 2005, amb la tesi Anàlisis interno de l'arte levantino, composición y el espacio a partir de la sistematització del núcleo Valltorta-Gasulla. I avui ens parlarà, parlarà amb la conferència titulada El arco y el cesto, una mirada de género a la prehistòria reciente a través de l'arte levantino. Ens parlarà de les activitats econòmiques socials a través de l'estudi de les escenes de l'art llevantí. I a través d'aquestes imatges veurem com és possible apropar-se a les formes d'organització social i el paper que es va desenvolupar homes i dones en un moment incert del procés de neolitització de la península ibèrica a partir del sisè mil·lenni abans de la nostra era. Muchas gracias, Esther. Tienes más o menos como Jürgen unos 50 minutos aproximadamente y luego haremos 5 o 10 minutos para preguntas. Uh-huh. O sea, cuando quieres puedes compartir tu pantalla y podemos empezar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y lo primero de todo quería agradecer a los organizadores y a las instituciones que han hecho posible la realización de este seminario por invitarme a participar y por darme la oportunidad de trasladarles una parte del importante conocimiento que nos aporta el arte levantino en la comprensión de las sociedades prehistóricas. En esta intervención les hablaré fundamentalmente del armamento, del análisis del armamento a través de su representación en los paneles del arte levantino. Al mismo tiempo, ofreceré una perspectiva de género a través del análisis de sus contextos de uso y también de su asociación a determinados agentes sociales, lo que permitirá, en cierta manera, inferir alguna información sobre qué tipo de relación de roles de género pudieron establecerse en las comunidades responsables de estas pinturas levantinas. Como va a ser la única intervención en la que se analice el armamento desde una perspectiva distinta, no una perspectiva material, sino más bien gráfica, desde un registro distinto al que estamos acostumbrados, sí que me gustaría incidir en un aspecto que a veces queda relegado a un segundo plano, y es la dimensión material del arte prehistórico. Muchas veces nos centramos en esa dimensión únicamente simbólica, nos esforzamos en intentar buscar un significado, la mayoría de las veces incierto y que nos es completamente desconocido, y obviamos todo el potencial de información que nos ofrecen estas grafías, este testimonio gráfico de las sociedades prehistóricas a distintos niveles, a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel social. Y por eso a lo largo de esta ponencia, de mi intervención, me gustaría mostrarles elementos de interés para abordar el estudio de estas manifestaciones gráficas desde una perspectiva arqueoantropológica. Bien, empezaré simplemente trazando unas breves pinceladas sobre el arte levantino. Creo que para muchos y muchas ya es conocido, pero creo que conviene definirlo y contextualizarlo antes de pasar a abordar en más detalle el análisis del armamento y de la perspectiva de género. Considero que el arte levantino es una de las tradiciones gráficas más singulares que tenemos en la península ibérica y también es una representación gráfica única en la escala de la prehistoria reciente europea. Es una manifestación gráfica única por muchísimos motivos. Se trata de una manifestación numerosa. En la actualidad se han identificado más de 1.500 abrigos decorados en un territorio que ven ustedes subrayado, marcado en un color más oscuro en la pantalla.
Ocupa un territorio de más de 80.000 kilómetros cuadrados, limitado a ese arco mediterráneo, al interior, a los territorios de interior de ese arco mediterráneo, ubicado en esas ramblas mediterráneas, en esos barrancos en los que se abren pequeñas ventanas a modo de abrigos poco profundos, iluminados por la luz del día, en lo que encontramos una tradición pictórica. Básicamente pictórica, aunque también se han identificado grabados complementando figuras o grabados únicos, lo que encontramos es esta tradición gráfica pictórica caracterizada fundamentalmente por unos rasgos figurativos que nos permiten, y naturalistas que nos permiten identificar lo que estamos viendo en esos paneles, nos permiten identificar actividades y también a los agentes que se representan, y con un carácter naturalista que da un gran protagonismo a la representación humana, tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres que entran en interacción en los paneles con representaciones animales, con especies animales propias del bosque mediterráneo, que todavía pueden ser identificadas actualmente en nuestro territorio, y que nos informan, nos dan una visión muy ajustada, bastante realista, de cómo se representaban estas comunidades. Se trata de un carácter figurativo y con un fuerte componente narrativo, en el que vamos a ver cómo se representan distintas actividades, casi siempre a través de un filtro social que después explicaremos, y que supone una auténtica ruptura con respecto a tradiciones gráficas anteriores. El arte levantino supone una gran ruptura con respecto a las expresiones gráficas del Paleolítico superior, sobre todo por esa irrupción importante, por el gran protagonismo que cobra la figura humana, pero sobre todo también por ese carácter narrativo que hace que los paneles levantinos puedan ser leídos como una especie de narración, una especie de relato de estos grupos, de estas sociedades humanas. Y por otro lado, supone además una auténtica ruptura en la noción gráfica que se tiene durante el Mesolítico. Es cierto que la pulsación gráfica mesolítica en la península ibérica es bastante limitada, no tenemos muchas evidencias sobre la manera de expresarse gráficamente por los últimos cazadores recolectores en la península. Les he puesto uno de los ejemplos más paradigmáticos, como es la colección de plaquetas grabadas de la Cueva de la Cocina de Valencia, donde se representa una pulsación gráfica conocida como lineal geométrico, que supone una gran abstracción en la noción gráfica y que se confronta a ese claro naturalismo que observamos en los paneles levantinos. El arte levantino supone, sin duda alguna, un elemento, un testimonio gráfico con un potencial de información enorme. Yo lo considero prácticamente como un archivo a cielo abierto de estas comunidades responsables, un archivo que nos informa sobre determinadas actividades económicas y sociales. Fundamentalmente es un arte en el que se representa la caza mayor. Es una de las actividades más representadas en todo el territorio, hasta tal punto que se ha definido el arte levantino como un arte de cazadores. Pero también tenemos episodios interesantes desde el punto de vista social y que nos informan sobre los modos de organización, como serían las escenas, los episodios considerados de violencia o de resolución de conflictos. Hay quien habla incluso de una guerra primitiva, pero bueno, en cualquier caso serían episodios en los que estos grupos intentarían resolver sus propios conflictos. Y además hay otro tipo de actividades de tipo económico que irrumpen tardíamente en los paneles, como sería la recolección de miel. Evidentemente, el arte levantino nos va a ofrecer una selección de aquellas actividades que debieron tener algún tipo de consideración social especial, que mereciera la pena, ¿no?, llegar a ser representadas en los paneles. Por tanto, no vamos a encontrar todas las actividades que desarrollaban estos grupos, sino una selección de aquellas que suponemos que otorgarían una mayor valía social dentro de o un mayor reconocimiento social.
Cuando decimos que el arte levantino es un archivo a cielo abierto, lo es también porque nos ofrece todo un espectro sobre la cultura material de estos grupos, una información fundamental que no ha fosilizado y que apenas nos ha llegado en el registro arqueológico. Tenemos una especie de retrato de muchos elementos de esa cultura material que utilizaron y de la que apenas nos ha llegado a algún resto conservado. Tenemos fundamentalmente mucha información sobre el armamento utilizado en distintos contextos, tanto contextos de tipo económico como contextos de tipo social. Tenemos también la representación de otro tipo de útiles asociados a otras actividades económicas más allá de la caza. Y sobre todo tenemos una información muy valiosa sobre la manera en que tenían de adornarse, de identificarse, de reconocerse como grupo. Hay, durante ciertas fases de la secuencia levantina, hay una representación muy detallista de los elementos de adorno, de los elementos de identificación, tanto masculina como femenina, a través del adorno personal y también de la propia vestimenta. Como decía, son informaciones muy importantes para completar el conocimiento que tenemos de estos grupos, porque son elementos que apenas nos han llegado dentro del registro. Si existe un consenso a la hora de definir o de caracterizar el arte levantino a través de esos rasgos que acabo de decirles, sobre todo ese carácter figurativo y naturalista que nos permite reconocer figuras humanas, animales, actividades, ese carácter narrativo en el que nos cuentan escenas de batalla, en el que nos cuentan de interacción entre los humanos y los animales. El consenso ya no es tanto cuando intentamos contextualizar el arte levantino, cuando intentamos ubicarlo en la línea del tiempo. Es difícil poder decir quiénes realizaron estas pinturas por un motivo fundamental, y es que la mayoría de los pigmentos utilizados para la realización de estas pinturas son eminentemente minerales, tienen un componente mineral que es muy difícil, si no imposible, datar por el radiocarbono, por la prueba de radiocarbono. Por lo tanto, el hecho de no poder obtener dataciones absolutas de estas pinturas ha llevado a una eclosión, diría, de propuestas, de formulaciones cronológicas basadas fundamentalmente en la temática de las escenas. El hecho de reconocer lo que están haciendo, el hecho de poder identificar el armamento, ciertos tipos de puntas de flechas, algunos elementos de la cultura material, adornos, ha llevado a considerar, bueno, pues que ese tipo de representaciones podrían funcionar como un vector cronológico y poder situar las pinturas en el tiempo. Evidentemente, en función de la lectura que se haga de esa temática, es decir, si le damos un carácter estrictamente realista, bueno, pues hay algunos investigadores e investigadoras que consideran que se trataría de un arte de cazadores-recolectores, lo ubicarían en fases distintas dentro del Mesolítico, incluso algunos defienden todavía una raigambre ligada al Paleolítico. Y si a esa lectura de las escenas de caza le damos una mayor dimensión simbólica, bueno, pues podríamos incluso situarlo más allá del proceso de neolitización y ubicarlo precisamente en las sociedades neolíticas, entre otras cosas porque sabemos, y así nos informa el registro, que la caza también se practicó durante el neolítico, aunque quizás con un mayor componente social que económico. En cualquier caso, podríamos decir, y aunque con distintos vaivenes del péndulo del tiempo, podríamos ubicar el arte levantino de una manera convencional en un momento indefinido dentro del proceso de neolitización de la península ibérica, que como bien saben, comenzaría en torno al sexto milenio calibrado antes de nuestra era, a partir del 5600. Y a partir de ahí hay distintas propuestas que lo sitúan bueno, bien en el neolítico antiguo, bien en fases más avanzadas, incluso llegando hasta momentos propios del calcolítico. Como les digo, las propuestas son diversas y sobre todo lo que no hay un consenso es en saber quién hizo estas pinturas. Para algunos sigue siendo un arte cazador-recolector propio de los últimos mesolíticos y para otros se situaría más, sería un arte más propio de las sociedades productoras.
En cualquier caso, el debate sigue abierto y creo que todavía no estamos cerca de encontrar una solución, aunque esperamos que la identificación de pigmentos realizados con carbón vegetal, la identificación que hemos realizado en el entorno de Baitortaga-Zuia, nos lleve a poder datar esos pigmentos y a poder obtener dataciones robustas que nos permitan situarlo en la línea del tiempo. Bien, hecha esta breve pincelada, esta breve definición y contextualización del arte levantino, voy a iniciar un poco el análisis del armamento con esa perspectiva de género que me han solicitado. Y cuando se me solicitó este tema, me vino a la cabeza la lectura de un trabajo muy interesante de Pierre Clastres, de un antropólogo, que realizó sobre una comunidad, en las comunidades H. Wayaki, que han poblado durante muchísimo tiempo un territorio, una región limítrofe entre Paraguay y Brasil. En este trabajo sobre estas poblaciones, Clastres estableció una visión muy interesante de la organización y roles de género dentro de esta sociedad a través del estudio de los materiales asociados a la esfera masculina y a la esfera femenina. Un aspecto interesante porque él llegó a establecer una clara dicotomía entre esa esfera masculina que se asociaba al arco y que aún pueden ver en la actualidad esas poblaciones muy mermadas, desgraciadamente. Aún pueden ver esas imágenes de los hombres asociados a los arcos y las mujeres asociadas a los cestos. Evidentemente, no es una cuestión anodina porque esa asociación, esa dicotomía entre dos esferas, esa confrontación entre esfera masculina y esfera femenina, tiene también consecuencias en relación a las actividades económicas realizadas, al acceso a determinado tipo de alimentos y cómo se genera una desigualdad en cuanto a los roles de género y al estatus de hombres y mujeres dentro de esas comunidades. Bien, no pretendo hacer un paralelo entre estas comunidades, evidentemente, y las sociedades responsables del arte levantino, pero sí que esta lectura me resultó muy evocadora de la imagen que nos envía los paneles levantinos. Les he dicho que la figuración humana es uno de los aspectos más relevantes del arte levantino y que sin duda le definen. Pero sin embargo, hay grandes diferencias en la representación de hombres y mujeres dentro de esta tradición gráfica. La primera diferencia es de tipo cuantitativo, es decir, yo les he hablado de más de 1.500 yacimientos o sitios decorados, abrigos decorados, y en estos 1.500 abrigos decorados tan solo podemos identificar con certeza un centenar de mujeres. Es un número muy, muy, muy limitado con respecto a la omnipresencia masculina dentro de los paneles. Pero además, si analizamos en detalle la representación femenina y la representación masculina, observamos un aspecto fundamental, y es que no se trata de representaciones sexuadas, sino que se trata de representaciones a través de un filtro de género, es decir, la figura humana se representa a través de un filtro social. Algunos de los ejemplos que les muestro en pantalla, no sé si se llega a ver la flecha, pero como pueden observar en algunos de estos ejemplos, les he puesto los más evidentes, porque bueno, no lo he precisado, pero uno de los problemas más graves del arte levantino es su propia conservación y muchas veces es difícil justificar lo que observamos a través de las imágenes, sobre todo. El aspecto más interesante es que son muy pocas las figuras que aparecen sexuadas, es decir, en las que se indican los atributos de sexo o biológicos que nos permiten distinguir entre hombres y mujeres. Por convención gráfica, las representaciones humanas femeninas, en algunos casos, muy pocos, se representan los senos como un elemento identificativo de sexo. Y en el caso del hombre, es normalmente el falo, el rasgo biológico que es representado para poder identificarle en tanto que figuración masculina. Sin embargo, no se trata de unos rasgos que aparezcan sistemáticamente en los paneles, ni siquiera a lo largo de las distintas fases ni en una fase en concreto. Son rasgos muy aleatorios y que, sin embargo, nos dan una lectura distinta de estas figuraciones a través de las convenciones sociales. Es decir, para identificar a hombres y mujeres dentro del arte levantino, debemos fijarnos en una serie de atributos, como son la vestimenta,
Generalmente las mujeres aparecen asociadas a un tipo de falda con distintas tipologías, más largas o más cortas, en función de los horizontes gráficos y también de los distintos territorios. Y en el caso de los hombres, muy raramente aparecen desnudos, generalmente aparecen con algún tipo de pantalones o de faldellines. Observamos los adornos en la pantorrilla que nos indicarían el extremo final de la pernera, del camal. Y bueno, son dos tipos de representaciones distintas en cuanto fundamentalmente a su vestimenta. Encontramos también diferencias significativas en cuanto a la manera de adornarse y sobre todo hay un aspecto muy interesante y es la diferente forma de representar las cabezas, incluso dentro de una misma fase estilística. Las mujeres aparecen por lo general o bien con la cabeza completamente, bueno, pues podríamos casi considerar como rapada, sin melena, o bien con melenas bastante voluminosas que nos podrían indicar, bueno, les he puesto ahí algunos ejemplos para poder visualizarlo con más claridad, podrían indicarnos algún tipo de adornos más elaborados en los que se diera un cierto volumen. En el caso de los hombres, el tipo de los adornos de cabeza es muy variado y nos está indicando realmente incluso diferencias internas dentro de un mismo horizonte estilístico. Vemos tocados altos, tocados de plumas, tocados muchísimo más elaborados, medias melenas. La variedad es mucho más amplia en el caso de los hombres. Hay elementos que sí que comparten, como por ejemplo los brazaletes que observamos medio brazo en el antebrazo. Son elementos que aparecen a lo largo de la secuencia y en los que tanto hombres como mujeres aparecen identificados. Quizás el elemento más interesante a considerar a la hora de distinguir hombres y mujeres sería fundamentalmente los objetos que les son asociados. Veremos cómo ocurre en el trabajo realizado por Clastres, cómo hay una variación, una diferencia radical entre los objetos asociados a las mujeres, que son fundamentalmente unos cestos que llevan pendidos del brazo, del antebrazo, y bien otro tipo de útiles que se asocian fundamentalmente con posibles tareas bien agrícolas o bien de recolección de frutos. Son este tipo de palos de cavar, de layas, en los que se podría asociar la tarea de las mujeres. En el caso de los hombres, como veremos, la representación masculina tiene una asociación indisoluble, podríamos decir, del armamento, fundamentalmente del arco y la flecha. Y eso va a ser un elemento fundamental después para poder explicar también las actividades que desarrollan unos y otros en los paneles. Efectivamente, la asociación de hombres a ese armamento, como decía, es completamente indisoluble y podríamos incluso decir que la identidad masculina queda relegada a esa asociación del armamento que fundamentalmente está compuesto por arcos y por haces de flechas. En la diapositiva les muestro no solamente diferentes tipos de representaciones masculinas, diferentes horizontes estilísticos que han podido ser identificados en la tradición gráfica levantina, sino también distintos territorios para que puedan apreciar que a pesar de esa variación en la representación masculina, tanto bueno, estilísticamente, la forma de representarse, siempre hay una constante que se repite a lo largo del territorio y a lo largo del tiempo, y es la asociación de estas figuras a un arco y a un haz de flechas. Esto lo veremos en los distintos territorios y parece ser un elemento que muestra una cierta continuidad y una cierta homogeneidad en toda esta tradición gráfica. Hasta tal punto que algunos de los adornos que aparecen asociados a determinadas figuras masculinas se asocian también al uso de la arquería, del arco, ¿no? Este sería el caso de los posibles brazaletes realizados en piedra que se han identificado en algunas figuraciones humanas, sobre todo aquellas que pertenecen a los horizontes más antiguos, en los que hay un mayor detallismo en la realización de las figuras humanas.
He puesto el ejemplo de una figura humana del abrigo del ciervo en la zona de Dos Aguas, en Valencia, en la que se aprecia con cierto detalle la representación de esos abultamientos en las muñecas que podrían estar identificados o vinculados a esa representación de los brazaletes de arqueros. Además, este tipo de elemento ha sido bueno, utilizado, evocado por ciertos investigadores como un vector cronológico, ya que la producción de este tipo de brazaletes en piedra podría asociarse, podría vincularse a momentos del Neolítico Medio. He puesto también algunos ejemplos identificados en contextos funerarios en la zona de Costamar, en el yacimiento de Costamar, y también un yacimiento muy interesante, La Serreta, en la que observamos, en la que se ha documentado toda la cadena operativa de realización de estos brazaletes que se asocian al uso de la arquería. Bueno, aquí les muestro un ejemplo para que sea algo más comprensible el uso. Quizás en este caso les muestro un ejemplo un poco más exagerado, ¿no? De protección de brazalete. Estos serían brazaletes mucho más simples, pero en cualquier caso resulta interesante como elemento que nos permite efectivamente conocer y confrontar esta cultura material representada en los paneles levantinos. Les he dicho bueno, que es uno de los elementos que define la masculinidad, la identidad masculina, es la asociación de estos hombres a arcos y flechas. En ocasiones, esa panoplia se completa con otros elementos, aunque de manera muy puntual, se completa con otros elementos como los posibles carcajes. Son muy puntuales, son difíciles de reconocer en los paneles levantinos, por eso es posible que hayan sido más representados, pero no seamos capaces de identificarlos. Y uno de los ejemplos más evidentes lo tenemos en Les Coves del Civil, en la zona de Vaitorta, donde en una escena compleja de enfrentamiento entre dos grupos, algunos de los personajes que aparecen representados aparecen vinculados a esta especie de carcaj en los que se transportaría evidentemente el armamento. He puesto algunos ejemplos identificados en los yacimientos suizos en los que se han bueno, documentado este tipo de elemento de transporte, de elemento, y que, como nos ha explicado anteriormente nuestro colega, bueno, permitirían claramente transportar con una medida adaptada a esa medida, a ese tamaño de los arcos que también han sido identificados en estos contextos. Otro de los elementos que en ocasiones acompaña estas panoplias, aunque también de manera muy puntual, no es algo que aparezca de manera sistemática, son los cestos. Evidentemente, les he hablado del vínculo de las mujeres con los cestos como un elemento distintivo en ocasiones de la representación femenina, pero estos cestos aparecen también en contextos en la esfera masculina asociada al armamento, aunque con una morfología y sobre todo con una manera de transportarlos completamente distinta. Algunos de los ejemplos que muestro en pantalla permiten identificar ese modo de transporte, bien transportados al hombro, a la espalda, a modo de mochilas, o bien como cruzados en forma de bandolera. La morfología es difícil en muchos casos leer correctamente la morfología de estos cestos, evidentemente por la mala conservación en ocasiones de las figuras, pero en algunos casos, la tipología, digamos, e incluso el propio tamaño, ha llevado a formular la posibilidad de que no se tratara únicamente de cestos, sino también de otro tipo de armamentos, como las voladeras o también el tipo de hondas que les muestro en la pantalla y que podrían ser utilizadas también como arma arrojadiza. Es interesante contemplar esta posibilidad, si bien, como veremos después, este tipo de elementos no han sido reconocidos posteriormente en otro tipo de representaciones. La presencia del boomerang, sin duda, es un elemento muy interesante dentro de esta tradición gráfica. Supone un contrapunto al uso sistemático del arco y de las flechas. Sin embargo, hemos de reconocer que se trata de una representación de un armamento que aparece de manera muy puntual, prácticamente anecdótica. Los ejemplos más claros y más evidentes que hemos podido identificar hasta el momento aparecen en territorio septentrional,
Tenemos este ejemplo de Coco de la Graya en la parte superior, en la que uno, al menos uno de los arqueros que aparecen en el desfile podría asociarse a este tipo de armamento. Tenemos algún ejemplo puntual en el Alt y Baix Maestrat, y tenemos el ejemplo más paradigmático, vendría de la zona del Bajo Aragón, en el que sí que se han identificado varios ejemplos, y luego mostraremos en más detalle el contexto en el que se identifican, en el que sí que han aparecido con mayor contundencia la representación de estos boomerang. Como saben, la utilización del boomerang en contextos de caza, sobre todo en la zona aborigen, zonas australianas, sí que está completamente atestado como arma arrojadiza, sobre todo en contextos de caza, pero sin embargo su uso en contextos violentos ha sido más contestado, aunque parece que puntualmente también puede ser utilizado porque permite evidentemente esos lanzamientos a distancia mientras bueno, pues hay una protección de los guerreros. El armamento llega a ser tan importante dentro de esta tradición gráfica, llega a ser tan importante que se convierte en un tema por sí mismo. Es decir, no solamente encontramos el armamento asociado a la figura humana masculina, sino que también lo encontramos de manera aislada en los paneles. Aunque no es una representación muy común, sí que lo encontramos en distintos núcleos dentro del territorio levantino. Encontramos ejemplos únicamente de arcos aislados, como en el caso de Bajo Aragón. Encontramos los famosos cestos que veíamos anteriormente asociados a esos arqueros asociados a un haz de flechas. Encontramos los arcos y las flechas aislados únicamente, encontramos solo los haces de flechas, como en la Marina Alta. Esta representación como tema único, desde luego, reincide en esa idea de la importancia del armamento dentro de estas comunidades. En muchos casos se ha contrastado el tamaño de este armamento con los arqueros conservados o identificados dentro de los paneles, y se ha visto que hay una proporción coherente entre estas figuras y el armamento aislado que se representa. El arco y las flechas es el armamento que se utiliza por excelencia, no solamente en la caza, sino también en la guerra. Les hablaba anteriormente de la posibilidad de esas voladeras y también de las hondas. Sin embargo, es un armamento que no encontramos identificado en la acción de caza. Es una acción que tiene una temporalidad muy concreta. Les interesa captar el momento del éxito de la caza, en los que los animales están huyendo o a punto de sucumbir. En su mayoría son animales que aparecen asaeteados, heridos de muerte, en algunos casos en posición invertida, completamente desangrados y abatidos. Y en la mayoría, en la totalidad de escenas de caza que hemos podido documentar, tanto escenas de tipo individual como las que les muestro en la pantalla, en todos los casos el armamento utilizado para dar muerte a estos animales es el arco y la flecha. Aunque muestre estrategias distintas, como por ejemplo el caso de Mazen Yussef, en el que nos muestra una escena, un episodio de persecución acelerada y violenta hacia dos presas, o también en la de Coco de la Graya, o por ejemplo el caso de Saltadora, en la que nos muestra más bien una escena de acecho, en la que el arquero está agazapado, detrás probablemente tiene su panoplia reservada y está al acecho persiguiendo sigilosamente a una figura animal, probablemente un cérvido que desgraciadamente no se conserva en su totalidad. Tenemos también escenas de caza de tipo de enfrentamiento directo con la presa, como ocurre en esta de Covarremitja, en la que observamos el enfrentamiento de dos cazadores, interesante por la diferencia de tamaño entre los dos. Uno podría vincularse con un adulto y otro, como contaba anteriormente nuestro colega, con un pequeño arquero, probablemente en formación o en iniciación. Y cómo bueno, es una estrategia de caza por confrontación directa en la que observamos de nuevo ese uso del arco y de la flecha. Existen escenas mucho más complejas, como la escena de Cabals, que ha ilustrado el cartel y la publicidad de este seminario. Una escena
compleja por el tipo de estrategia de caza que se emplea, pero también porque se trata de una escena que ha sido construida a lo largo del tiempo, una escena por adición, en la que se han ido sumando nuevas figuras y en la que observamos un frente trasero que va presionando ese grupo de ese rebaño de cérvidos hacia un desfiladero donde les esperan en formación otro grupo de arqueros en posición de disparo para darle muerte. Como les decía anteriormente, la mayoría de estas figuras animales aparecen ya flechadas. Vemos los venablos que impactan sobre todo en el pecho, en algunos también en la grupa. Y la idea que pretenden transmitir fundamentalmente es una idea de éxito hacia la caza. Es la idea, el tiempo en el que tras esa confrontación humano-animal, bueno, pues hay un triunfo de los humanos. Esta escena es particularmente interesante por el dinamismo que muestra, tanto la formación de arqueros que disparan a ese grupo de cápridos y por la violencia que demuestran a la hora de impactar sobre ese macho cabrío que les muestro en detalle en la escena. De nuevo, esa formación de arqueros con una representación clara del armamento en la que incluso podemos ver cómo la flecha está montada, lista para el disparo, y que nos permite también abordar aspectos como comentaba anteriormente nuestro colega relacionado con el tamaño y la tipología de los astiles de las flechas. La cuestión aquí que se pone, que debemos abordar, es fundamentalmente una cuestión interesante y es dónde están las mujeres. Hasta el momento les he hablado de esa identidad masculina, de la asociación con el arco y las flechas, una actividad de caza donde solo aparecen los hombres. ¿Dónde están las mujeres en estos contextos? Generalmente las figuras femeninas en el arte levantino aparecen aisladas dentro de los paneles. Es muy raro que interactúen espacialmente y narrativamente, sobre todo con los hombres, y tan solo contamos con algunos ejemplos en los que vemos la asociación de una pequeña figura que identificamos como femenina, asociada a esa figura de cazador, dentro de una escena también de suma tensión donde se intenta dar caza a unas jabalinas que están protegiendo a sus pequeños jabatos y a un gran jabalí, donde participan un número importante de cazadores, y en la que aparece una pequeña figura relegada a un segundo plano, completamente desarmada y asociada estrechamente a la figura de un cazador. Creemos por las convenciones sociales, la representación de una falda, el hecho de que no esté armada, la posición de los brazos, que se trataría de una mujer, y sería el único caso en el que una figura femenina aparece relativamente integrada en una escena de caza, pero evidentemente sin participar de manera activa. Tenemos otros casos en Les Caves dels Rosegadors, en la que también encontramos representaciones humanas vinculadas al menos espacialmente a escenas de caza sobre posibles cérvidos, en las que participarían de nuevo numerosas figuras masculinas armadas con arcos y con flechas, y en la que encontramos este personaje, una figura femenina ataviada con su falda y cargada probablemente con algún tipo de aparejo en su espalda, algún elemento de transporte en su espalda, pero sin participar activamente dentro de la acción cazadora. Lo cierto es que las mujeres, como les decía anteriormente, se vinculan a otro tipo de útiles, fundamentalmente estos palos asociados a tareas agrícolas, a esos cestos que podrían estar vinculados también con las tareas de recolección, y en algún caso se ha llegado a afirmar que podrían estar también vinculadas a las tareas de recolección de miel, aunque en este caso la representación, la identificación de una figura femenina, como es en el caso de la cueva de la araña, resulta más problemático. Generalmente las mujeres aparecen en actividades de transporte, ligadas al transporte, sobre todo de niños. En este caso vemos una de las escenas más emblemáticas de la Brick de la Cova de Centelles, en la que aparecen las representaciones de varias mujeres asociadas a niños y en las que transporta una serie de petates a sus hombros y una especie de elemento de transportín en la que vemos una pequeñita figura, su cabeza, los brazos, asiéndose a esa especie de petate en una escena colectiva de movimiento en el territorio.
Dejamos a un lado las escenas de caza para centrarnos en aspectos más sociales, como serían las escenas de batalla, las escenas de componente violento, que muestran unos códigos de representación gráfica bastante férreos. Tenemos elementos de batalla, pelotones de ejecución, emboscadas, arqueros heridos, luchas. De nuevo, se trata de una actividad minoritaria dentro de la tradición gráfica levantina. Apenas tenemos contabilizadas un total de 49 episodios de componente violento en sus distintas variantes gráficas, con una secuencia temporal muy interesante en la que vemos una evolución, un incremento de este número y complejidad de escenas de componente violento a lo largo del tiempo. De manera que es en las fases finales o en las fases que atribuimos al final de la secuencia levantina cuando encontramos una eclosión de estos conflictos y una mayor variedad en las estrategias de resolución. Y también encontramos dos núcleos principales, tanto en la zona septentrional, en torno al núcleo de Baitor-Tagasuya y el río Martín, y también en la zona sur, en el río Segura. Las escenas de componente violento son sumamente interesantes, porque nos permiten abordar aspectos sociales, como por ejemplo a través de los elementos de adorno, nos permiten señalar la presencia de ciertos elementos de jerarquía o de rango dentro de estos escuadrones, de estos pelotones que van hacia un contexto de batalla en el abrigo 9 del single de la Mola Remigio. Al igual que ocurre en los contextos de caza, en los contextos violentos se utiliza de nuevo el arco y la flecha como elemento, como armamento principal. En casi todas las escenas de batalla y de confrontación es el arco y la flecha el armamento utilizado, como ocurre en este caso del abrigo de Les Dogues en la Gasulla. También en las escenas de emboscada, en esta tan interesante de Capsanes, encontramos a las figuras heridas, figuras humanas que han sido pilladas desprevenidas, están desarmadas y encontramos unos escuadrones que los rodean en actitud de disparo y vemos cómo han sido heridas por el impacto de varios proyectiles. En esta escena de la Cueva de la Vieja ocurre exactamente lo mismo. En el centro tenemos una serie de personajes que son heridos, asaeteados por unos escuadrones que están en posición de disparo. El personaje de la derecha en actitud de arenga, como di dirigiendo el disparo hacia esos personajes que de nuevo están desarmados y han sido aparentemente emboscados y pillados desprevenidos. También en el caso de las figuras de arqueros aislados encontramos esa misma, bueno, pues una resolución a través del impacto de varios proyectiles. No sabemos quiénes son sus verdugos, pero sabemos que bueno, pues han sido heridos o muertos a través del impacto de varios proyectiles. Tan solo en esta escena del chopo, que resulta sumamente interesante, una escena de confrontación, pensamos que sería una escena de confrontación o de contacto violento, encontramos la representación del boomerang, el uso del boomerang como armamento dentro de contextos de tensión o contextos violentos. Es un yacimiento, un panel muy interesante porque nos muestra no solo distintas tipologías dentro de estos boomerang, sino que además nos muestra claramente y con gran detalle la manera de propulsarlos y la manera de asirlos, que refleja fielmente otros ejemplos etnográficos que hemos podido identificar. Y de nuevo la pregunta sería, ¿dónde están las mujeres? Si las mujeres están ausentes en contextos de caza, en los contextos de guerra y de tensión, no iba a ser una excepción. Y tan solo contamos con un ejemplo en los que hemos podido identificar una serie de representaciones femeninas. En este caso es casi una cuestión de fe, porque la documentación existente no nos permite reflejar con fidelidad lo que hemos podido identificar in situ, pero identificamos en una escena de confrontación entre dos grupos numerosos, la representación de pequeñas figuras, siempre mucho más pequeñas que las representaciones masculinas a las que se asocian, en las que podemos identificar en algún caso la representación de los senos, esos cestos típicos que transportan en su antebrazo y que aparecen en contextos tensos de enfrentamiento entre estos dos grupos.
Resulta significativa su presencia, a pesar de que una vez más el hecho de que no estén armadas nos da una idea de que su actividad sería otra que la defensa o el ataque. Y bueno, buscando en paralelos endográficos podemos ver cómo en situaciones de conflicto extremo se movilizan todos los miembros de una comunidad, mujeres y niños, y en este caso el hecho de que transportaran esos textos, bueno, se ha podido interpretar como el hecho de que bien podían ser utilizadas como recipiente para el transporte de puntas de flecha, para recuperar los proyectiles lanzados por el enemigo. En cualquier caso, lo más interesante es el hecho de que tan solo en esta escena aparezcan representadas figuras femeninas, al menos implicadas en otro tipo de cuestiones que no únicamente las ligadas a la esfera femenina. Voy a avanzar porque creo que no me queda mucho tiempo y voy a entrar rápidamente en el tipo de armamento que encontramos en los paneles levantinos. Creo que a través de los ejemplos que he podido mostrarles a lo largo de mi intervención, han podido ver las diferencias que existen entre los arcos que presentan a lo largo del tiempo y en los distintos territorios. Generalmente distinguimos entre arcos de curvatura simple, convexos y arcos que podrían considerarse biconvexos o con esa doble curvatura. Generalmente los arcos se representan sin el detalle de la cuerda, son muy pocos los casos en los que se representa la cuerda y en algunos casos la manera de representarlos podría llevarnos a identificar, como les indico en la imagen, una posible escotadura. El tamaño de esos arcos también varía. Me ha parecido muy interesante la intervención de nuestro colega en relación a la proporción del tamaño de los arcos con respecto a las figuras humanas. En este caso, como pueden apreciar, hay diferencias palpables en cuanto a esa proporción y sería interesante poder valorar esos parámetros a lo largo de los distintos horizontes estilísticos. Aquí les muestro un ejemplo del caso, del único de los pocos casos de arcos conservados en la península ibérica, el identificado en La Draga. Y bueno, en relación al tamaño, a ese tamaño de 1,60 m, en los casos que nosotros podemos identificar en el arte levantino, vemos arcos que bien podrían sobrepasar incluso la altura del personaje. Sería sin duda interesante confrontar esos datos de manera más detallada, distinguiendo no solo a lo largo del territorio, sino también a lo largo de las distintas fases estilísticas. Por lo que se refiere a la tipología de las flechas, entramos en un terreno más complejo porque la conservación de los paneles muchas veces nos impide apreciar con detenimiento su diseño. Además, en muchos casos resulta complejo saber si se están refiriendo a la hora de representarlas a la punta en sí o a la emplumadura, que es el elemento que permitiría darle mayor estabilidad al proyectil. Las emplumaduras, desde luego, reciben una atención particular, sobre todo cuando ya una vez han impactado en la presa, las observamos con gran detenimiento en muchos animales y eso ha llevado en algunos casos a considerar que cuando se representan esos haces, ese ensanchamiento que muestra el trazo sería más propio de la emplumadura que de la propia punta. Sin embargo, en algunos casos no hay duda, sobre todo en aquellos casos en los que aparece la flecha enmangada, en que bueno, han querido recrear la morfología o la silueta, cuanto menos, de esas puntas de flecha. En el caso del arte levantino podemos identificar distintos tipos de proyectiles o puntas. En algunos casos son flechas que sin diferenciación, es un trazo simple en lo que no se podría observar una morfología clara. Encontramos puntas en ángulo, puntas foliformes o también triangulares y en algunos casos muy pocos encontramos puntas de cabeza múltiple. Son muy pocos los casos en los que los podemos identificar con seguridad y en la mayoría de los casos se trata de diseños muy simples, es simplemente un trazo rectilíneo en los que ni siquiera a veces se distingue la emplumadura. El compañero Fernández López de Pablo realizó hace algunos años un estudio, una aproximación muy interesante a los distintos tipos de representaciones que había podido identificar en los paneles levantinos, correlacionándolos con algunas tipologías que habían sido identificadas en yacimientos, también en una búsqueda de poder ubicar, de encontrar argumentos y vectores cronológicos que permitieran situar el arte levantino en la línea del tiempo.
algunos de esos elementos son esas puntas en ángulo y también las puntas foliáceas y triangulares que le llevaban a situar estas representaciones en momentos bastante avanzados del Neolítico. Bueno, es una aproximación muy interesante. Simplemente señalar que en muchos casos resulta difícil identificar esas puntas y bueno, que es una aproximación interesante pero sumamente controvertida. En la tipología de los arcos observamos una cierta continuidad a lo largo del tiempo. No observamos en función de los distintos estilos que exista un arco propiamente asociado a un tipo de figura humana. Encontramos arcos de curvatura simple tanto en los paquípodos como en los momentos finales, en los lineales, arcos de curvatura doble tanto en los momentos más antiguos como en los momentos más recientes. Y también existe una heterogeneidad bastante importante a lo largo del territorio. Cabría, sin embargo, como decía anteriormente, incidir e investigar, ir un poco más allá sobre la proporción relativa que existe entre ese tamaño del arquero y el tamaño de los arcos como un elemento que podría ser interesante dentro de posibles elementos de continuidad y ruptura a lo largo de la secuencia. Bueno, a través de esta exposición he querido mostrarles esa visión, esa información que puede aportarnos el arte levantino de las sociedades autoras. Son algunas las conclusiones que podemos establecer y, sin embargo, hay muchísimas cuestiones que siguen abiertas. Sí que me gustaría retomar algunos puntos que he podido evocar rápidamente. La primera cuestión es la importancia de la representación de la figura humana levantina como un elemento que nos permite abordar cómo se representaban estas sociedades. Y sabemos que se representaban principalmente a través de un filtro social, porque no les importa tanto la representación de atributos sexuales como la representación de los roles de género que están asociados tanto a hombres como mujeres. Hemos visto cómo hay unas actividades asociadas a lo masculino, cómo hay unos instrumentos asociados a la esfera masculina y a partir de ahí intuimos un neto desequilibrio en estos roles que parecen incidir y subliminar sobre todo la masculinidad. No he tenido tiempo de incidir en otras representaciones en las que aparecen asociaciones femeninas, círculos femeninos, elementos de apoyo dentro de las representaciones gráficas femeninas del Levantino, eso será en otra ocasión, pero la imagen que nos traslada desde luego son sociedades en las que la organización horizontal estaría profundamente estructurada a través de roles de género distintivos. El hombre, como hemos podido ver, se identifica como cazador y guerrero, asociado sistemáticamente a una panoplia, fundamentalmente el arco y las flechas. Y el armamento es tan importante dentro, en estos momentos, que adquiere interés como tema en sí mismo. Hemos visto que en los paneles levantinos se seleccionan algunos temas, aquellos temas que tenían un valor probablemente para estas sociedades, y el armamento lo es, tiene entidad por sí mismo. Quizás es un poco aventurado por mi parte hacer este tipo de interpretaciones, pero esa polarización entre los útiles masculinos y los útiles femeninos me lleva a pensar que muy probablemente el acceso al armamento y a otros útiles de defensa pudo estar vetado para las mujeres, con todo lo que ello implica a nivel económico y social, y que muy probablemente esas actividades, tanto la guerra o los episodios violentos como también la caza, pudieron ser verdaderamente un vector de prestigio y de reconocimiento social muy vinculado a la esfera de lo masculino. La cuestión que se abre en estos, a partir de aquí es si somos capaces de afirmar que las pinturas levantinas son un reflejo de esa organización social, si realmente la información que nos aporta traduce fielmente lo que era la estructura social o la organización social de estas comunidades. Y sobre todo, lo más interesante sería poder llegar un día a confrontar esta información con el registro arqueológico para poder no solamente
confirmar nuestras hipótesis, sino sobre todo para alimentar también la información que nos está ofreciendo el registro arqueológico. Pero bueno, para ello sería necesario poder obtener dataciones absolutas que nos permitieran situar el arte levantino en la línea del tiempo. Y con esto simplemente acabo y quisiera reiterar mi agradecimiento por haberme invitado a este seminario. Muchísimas gracias, Esther. Ha sido una charla verdaderamente interesante y quería agradecerte especialmente haberte centrado en lo que se te pidió desde la organización del seminario y en el tema del seminario en sí, que es la figura de los arcos y esto. O sea, te lo agradezco especialmente, me ha parecido muy interesante. Y es que el tema del arte levantino, obviamente lo conocía, pero desde que trabajo en el Museo de Arqueología de Cataluña, que obviamente tuvo un papel muy importante en su estudio y en su difusión desde sus inicios. Y bueno, aquí en el museo tenemos expuestos algunos ejemplos de arte levantino, precisamente, y sobre todo hay un registro muy grande, ¿no? He tenido la suerte de poder verlo un poco y la verdad es que me alucina cómo en algunos casos, a pesar de el mal estado que algunas de las pinturas como están, pero cómo en algunos casos se puede ver el detalle, ¿no? Las puntas de flecha que nos enseñabas, las emplomaduras, el tipo de arco o incluso el movimiento, aunque son figuras lógicamente estáticas, puedes llegar a comprender el movimiento y llegar a como si fuera una película y esto me alucina. Y nada, dicho esto, simplemente yo quería, obviamente, abrimos el chat al público tenemos 5 minutos para hacer preguntas. Quien quiera hacer preguntas enviaremos a la doctora Esther López Montalvo. Pero mi pregunta iba un poco hacia la reflexión esta, que precisamente la reflexión que hacías al final, ¿no? Que es la reflexión sobre estas figuras de arte levantino con un filtro social claramente activo, ¿no? Y pienso que es importante que esto no lo olvidemos cuando hacemos nuestros análisis y nuestras interpretaciones de este arte levantino, que es al final están representando lo que ellos quieren. Porque a pesar de que no tengamos muy clara la cronología, es evidente que faltan algún tipo de acciones que sabemos, evidentemente, arqueológicamente, fehacientemente, que se ha realizado, ¿no? Por ejemplo, o la agricultura o la recolección, que sí que nos has enseñado algunos casos, pero no tienen la importancia que tenían en la vida real. O incluso, si nos centramos en la caza, escenas de caza menor, de conejos, aves, esto, Efectivamente. ¿verdad? Me gustaría que si podías profundizar un poco más en esta reflexión. Muchas gracias. Sí, bueno, además el tema de la caza, como decía, es un aspecto fundamental porque ha sido utilizado como vector cronológico y forma parte, es el núcleo de un gran debate cronológico. Efectivamente, el elemento que el filtro social en toda representación gráfica está ahí y ellos van a mostrar, van a representar aquello que les supone que es importante para ellos, que es relevante a nivel social o simbólico, ¿no? Un simbolismo que para nosotros nos es desconocido. Sabemos que estas sociedades utilizaban la caza, practicaban la caza. Personalmente, para mí, yo defiendo una hipótesis neolítica, una cronología más reciente para el arte levantino, y creo efectivamente que la representación de la caza mayor está más ligada a aspectos simbólicos y sociales que a un peso económico. El hecho de no representar la caza menor tiene también sus implicaciones de género. No solo es una caza que puede realizar cualquiera, que tenga un poco, que sea un poco diestro, sino que es una caza que etnológicamente sabemos, por otros ejemplos y casos de estudio, que puede ser realizada tanto mujeres como por niños, como personas de más edad. Entonces, es una caza relativamente fácil, que no implica un gasto energético ni un gasto, digamos, a nivel tecnológico, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas comunidades este armamento está vetado a las mujeres y se supone que esa caza menor, que sin embargo tiene un gran peso económico porque es lo que aporta el alimento a muchos grupos, tiene una menor consideración social. Entonces, la imagen que nos está transmitiendo el arte levantino es el de una caza mayor sobre determinadas especies, además, aquellas que son, digamos, más difíciles de cazar, sobre todo en la zona de septentrional y en Castellón se representa muchísimo el jabalí, que es una especie que, digamos, podemos considerar peligrosa dentro de las que existen en el bosque mediterráneo. Y efectivamente se está representando aquello que podría conferir un valor social, sobre todo, bueno, como decía anteriormente, a la esfera masculina. No se está
está representando todas las actividades que realizaban, solo aquellas que les daban mayor interés. Y esto también tiene que ver en relación con las escenas de recolección de miel, que aparecen muy tardíamente en los paneles, pero que nos indican una clara ruptura con respecto también a otras actividades que eran casi omnipresentes, como la caza mayor. Esa irrupción de la recolección de miel, que también supone un gran peligro a la hora de poder acceder a los panales, implica un interés social hacia esa actividad y probablemente en esos momentos pudo tener también un cierto reconocimiento dentro de esas comunidades. Sí. No, no, me parece súper interesante. Y ahora iba a hacer otra pregunta y se me ha olvidado, perdona, que además me ha llegado alguna pregunta por el WhatsApp cuando Ah. podrían escribirlo aquí. Leo. La asociación de figuras con arcos a lo masculino, cuando muchas veces no presentan atributos sexuales, a veces me pregunto si esta visión puede estar condicionada con lo que pensamos, y más cuando empezamos a conocer datos que relacionan la caza y también, y también mayor a las mujeres. La caza y la caza mayor, entiendo, también a las mujeres, ¿no? Bueno, precisamente más o menos lo que comentábamos. Me parece muy interesante esta pregunta y además es una pregunta que me hacen relativamente desde hace muy poco tiempo y eso está relacionado con el cambio que está viviendo también nuestra sociedad, ¿no? El concepto de género. Efectivamente, es problemático vincular de manera directa porque se convierte prácticamente en un argumento circular, ¿no? El hecho de que tenga arco es un hombre porque tiene arco, ¿no? Bueno, hemos de pensar que se trata, como decía, de unas representaciones gráficas fuertemente codificadas, unos códigos gráficos que se movilizan para que ellos fueran capaces de identificar lo que querían que se identificara. Y la mayor parte de figuras que aparecen armadas son las únicas que aparecen representadas con el sexo masculino. No tenemos ningún ejemplo de figura armada en la que aparezca representado los senos como atributo sexual femenino. Entonces, ese argumento es el que nos lleva, y teniendo en cuenta que la representación del sexo no es primordial para ellos, para identificar las figuras, es el argumento que nos lleva a considerar que bueno, pues las representaciones armadas están vinculadas, están insertas dentro de la esfera masculina. Más allá de eso, lo único que podríamos dejar abierta es esa posibilidad, pero creo que muchos de los datos que nos aporta también el registro arqueológico, sin poder situar claramente el arte levantino en el tiempo, apuntan fundamentalmente a ese vínculo de los arcos, del armamento con lo masculino. Vale, muchas gracias, Esther. ¿Hay alguna pregunta más? La contestaré yo por el chat porque ya pasamos del tiempo. Verdaderamente, muchas gracias, ha sido muy interesante.